Hello, ¿cómo están? Bonita tarde para todos ustedes. Hola, hola, bienvenidos a todos. Corazoncitos, muchos besos, bonita tarde de viernes. Pues me estoy conectando porque es mi medio de comunicación, es mi espacio. Voy a esperar a que se conecten un poquito más. Bienvenidos desde Oaxaca, aquí los estoy leyendo. Me estoy conectando para dejarlo y para no hacer historias, y entonces es mi manera de dejar otra vez por sentado muchas cosas. Empiezo con esto porque acabo de ver una entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante, que me sorprende muchísimo el criterio de ahora de este señor, porque este señor antes no concordaba con el señor Cristian Estrada, no era partidario, y ahora sí. Entonces, híjole, es impresionante cómo la gente cambia de punto de vista y de opinión de la noche a la mañana. Estoy aquí porque quiero dejar un mensaje súper claro al padre de mi hijo y a su abogado. Quiero que, así como están litigando en los medios, como yo soy una mujer que no tengo nada que ocultar, como así he sido de frente, los reto que me presenten el documento del que Cristian habla, que se me presentó el 26 de noviembre, donde el Ministerio Público lo presentó, y del documento que habla, donde se presentan los derechos y cuidados del menor. Así que, lo repito, reto a que lo presenten públicamente, y que si tienen ese documento, lo enseñen. Así también como pido, muestren todas esas transferencias, depósitos de los que dicen estar muy seguros que sí existen. Yo no miento, no tengo por qué. Me da una pena terrible que estar haciendo este tipo de cosas, porque considero que los problemas se tratan en casa, pero este problema ya se salió de las manos y se ha hecho viral, porque así se hizo el 26 de noviembre, donde sucedió lo que sucedió en la plaza de Félix Cuevas ese sábado a las 12 del día, donde fui engañada, donde tuve esa emboscada, donde tuve ese maltrato, y donde este señor contrató a estos abogados, Alan y al otro que no recuerdo el nombre. Entonces, yo no he mentido, yo no tengo por qué atacar gratuitamente absolutamente a nadie, pero no voy a permitir que se me siga desacreditando, que se me juzgue o tache o aseguren cosas en televisión de mi comportamiento, de mi vida privada, porque uno, no les incumbe, y dos, no está en juicio. Donde aseguran que desde esa publicación el señor Cristian Estrada no puede dormir porque me vio, menciona, alcoholizada. No lo pueden asegurar. Y hoy me queda claro que esa nota está pagada. Esa nota está totalmente armada para desacreditarme una vez más. Y porque siguen con este jueguito y esta historia, donde yo pongo en peligro a mi hijo. Eso jamás lo haría. Jamás. Donde por unas imágenes no pueden asegurar absolutamente nada. Tengo todo el derecho de estar en fiestas, como el señor se presenta en sus redes sociales, todo el tiempo, viajando en fiestas, en eventos nocturnos, y donde él vende alcohol. Entonces, que no nos demos golpes de pecho a estas alturas. Jamás pondría en peligro a mi hijo, y lo único que yo estoy haciendo todo este tiempo, y esta pena de estar aquí con ustedes, y estos momentos tan incómodos, es porque estoy velando por el beneficio de mi bebé. Que evidentemente, como les dije, me estoy ocupando, como debe ser, con las autoridades correspondientes.
sí, tiene razón el abogado, donde no hay un juicio todavía, no hay un dictamen absolutamente en lo familiar, donde estábamos en un convenio, sí, lo dije, estábamos en un convenio, convenio que apenas hace 15 días me hicieron la contrapropuesta de los 5 mil pesos que yo hablé hace unos días en mis historias. Ahora el abogado dice que esos 5 mil pesos están perfectos porque son para las necesidades de mi hijo, que solamente referiría pañal y leche. Mi hijo tiene otras necesidades. Mi hijo, aseguraron que no va a la escuela. Entonces aquí hay una falta de comunicación entre cliente y abogado, porque el padre de mi hijo dice que desea estar presente en la vida y que quiere ir por él a la escuela, pero el abogado dice que no va a la escuela. Entonces, tengan comunicación. Repito, hace 15 días me presentaron apenas ese convenio, el cual evidentemente no hemos llegado a ninguna negociación porque se están ocupando en ir a medios, en hacer circos, cuando deberían de ocuparse en que lleguemos a un acuerdo por beneficio de Leonel, que es lo único que yo todo el tiempo he estado viendo por él. Yo jamás he pedido dinero para mí. No lo necesito. Jamás lo he pedido y jamás se lo pedí al padre de mi hijo. Y cuando vivimos juntos. Como repito, siempre he sido independientemente, económicamente independiente. Pero mi hijo tiene necesidades. Tengo pruebas de que el señor, el 12 de noviembre, vio a su hijo en la misma plaza donde ocurrió lo del 26 de noviembre. Fueron 15 días antes, así que por favor, deja de decir mentiras. Y yo jamás he evité en su momento que tú estuvieras cerca de tu hijo. Es cansado, pero me estoy enfocando en lo que tengo que enfocarme. Pero no voy a ocupar de ningún medio. Gracias a también todos los medios que están conmigo. Gracias a todos los medios que me dan ese espacio. Y gracias a todos los que están conmigo. Gracias a todos los que están poniendo corazoncitos. Pero es tristísimo ver estas cosas. Entonces, repito. Mi llamado es, porque no tengo nada que ocultar, que muestren documentos. Que así como se presentan en las televisoras o en los programas o en todos estos medios, exhiban esos documentos que ustedes tienen, exhiban los recibos, porque yo no estoy mintiendo, exijo pruebas, los reto, a eso estoy aquí. Y donde tampoco voy a permitir que el señor Gustavo Adolfo Infante dé declaraciones que ni sabe. No tengo novio, no vivo con nadie. Yo vivo en mi casa con mi hijo, que es mi casa. No voy a permitir que se me siga desacreditando. Seguiré peleando hasta el final. Y esto no lo quiero llamar pelea. Lleguemos a una negociación por el bien de Leonel. Gracias a toda la gente que está conmigo. Hay momentos donde puedo estar súper fuerte, donde tengo muy claro, pero hay momentos donde es difícil. Es difícil escuchar la santa de mentiras que se dicen. Entonces, por eso estoy aquí. Exhiban todos esos documentos que ustedes tienen. De entrada, un juez es el único que determina derechos y cuidados del menor, no un MP, un Ministerio Público. Esos documentos, como yo lo mencioné en mis declaraciones, tanto televisivas y en las autoridades correspondientes, jamás se me entregaron, jamás se me notificó y son falsos. Así que, gracias a todos, lo vuelvo a repetir. Yo voy a mostrarles ahorita las pruebas que el 12 de noviembre él estuvo con su hijo. Él tuvo la oportunidad de efectivamente ir por su hijo a la escuela. Él tuvo muchas oportunidades. Y él dice ahora que si yo no lo dejo ver, o sea, yo tendría que llevar al niño a Miami, no estoy entendiendo. Él jamás ha hecho un intento después de ese 26 de noviembre de acercarse a mi hijo o tan siquiera preguntar por él, porque yo hace una semana lo tuve enfermo. Enfermo de doctores, enfermo de medicinas, enfermo grave. Y él ni sus luces.
pero sí tiene tiempo para estarse presentando en lugares para desacreditarme y decir mentiras. Así que les digo, repito, abogado, enfóquense, platiquen entre su cliente y usted para que no tengan incongruencias. Estoy fuerte por mí y por mi hijo, pero evidentemente no soy de madera, no soy de palo y siento. Entonces, aquí nuevamente lanzo el reto. Muestren los documentos. El documento donde dice que se me presentó el 26 de noviembre, donde tienen derechos y cuidados del menor. Y documentos donde estoy, donde dicen también que tienen pruebas donde se hacen las aportaciones. Para eso estoy aquí. Para que lo jale el medio que quiere y para que ustedes lo escuchen. Porque, repito, no tengo nada que ocultar. Gracias, mi gente. Gracias, los quiero muchísimo. No estoy bien, pero lo estoy, lo estaré. Como repito, yo lo único que estoy haciendo es velando por el bienestar de mi bebé. Y ya veremos. Ya veremos. Porque yo estoy enfocada. Ah, y algo también que me gustaría aclarar, perdón, es que son muchas cosas. El abogado mencionó también que no se les ha notificado. Es importante mencionar, sí se les ha notificado. Han ido dos veces a notificarles el tema de lo familiar. Dos veces al domicilio que el señor Cristian Estrada dio y no han querido abrir. Y la segunda vez dijeron que no conocían a ese señor. Entonces, si el proceso va lento o no están avanzando, como usted dice, señor abogado, es porque no encuentro un domicilio donde notificar. No encuentro un domicilio que ese fue el que dieron y ahora resulta que nadie abre. Yo no he cambiado de domicilio, no he cambiado ni de celular, no he bloqueado ni mis redes. Aquí estoy, porque siempre voy a dar la cara, porque no tengo nada que ocultar. Los quiero y me apena muchísimo tener que estar haciendo este tipo de cosas. Los quiero mucho, muchísimas gracias y hasta acá me llega todo su amor. Y porque hoy yo estoy peleando por mi hijo, pero también es la voz de muchas mujeres que pasan esto en el país y es impresionante. Es impresionante. Gracias. Muchas gracias. Y no hago eso para que quien le crean o no. No me importa. Es porque es mi medio de comunicación. Los quiero mucho. Tengan muy bonita tarde. Y este sí se va a quedar guardado.